Bueno, y estoy muy contento que ustedes vinieron a la iglesia un martes en la noche. This is a wonderful crowd. Esto es una multitud muy hermosa en esta noche. My son and I are thoroughly enjoying being in the Dominican Republic. Mi hijo y yo en verdad nos gozamos en estar aquí en la República Dominicana. He mentioned that we're enjoying your food so much we have to go jogging in the afternoon. Él dijo que nos gozamos tanto, ¿verdad?, experimentando y comiendo su comida que tuvimos que ir a caminar un poquito en esta tarde. Now we run together. Ahora nosotros fuimos juntos. He runs like a deer. Él entonces corrió como un ciervo. I run like a gorilla. Entonces yo corrí realmente como un gorila. But I know I'm still moving. Pero yo sé que todavía me puedo mover. Because the trees come by every now and then. Porque ya usted sabe, vino y fue. Today we had fish for lunch. Bueno, hoy nosotros tuvimos la oportunidad de comer pescado. With Pastor Luis. En el almuerzo. Con el Pastor Luis. And as we went to the restaurant, y mientras íbamos al restaurante, we passed a place called Krispy Kreme Donuts. Nosotros pasamos por un lugar que se llama la crema crispy, la dona de la crema crispy. They will have them in heaven. Ellos, mire, vamos a tener esas donas en el cielo. I call them glazed manna. Yo le llamo el buen maná. And so when we came back by, y cuando nosotros, verdad, regresamos por ese lugar, the car automatically turned in. Entonces el carro automáticamente, mire, se paró en ese lugar. And I don't know how it happened. Y yo no sé cómo eso pasó. But I came out with a dozen in my hand. Pero yo, mire, salí de ese lugar con una docena en mis manos. I hope you're praying for the services Wednesday and Thursday night. Yo espero que cada uno de ustedes estén orando por los servicios allá en el aula magna en los días miércoles y jueves. I am privileged to have Pastor Andres to translate. Tengo un privilegio en tener al Pastor Andres para traducir para mí. Sunday morning, Pastor Hall. El domingo en la mañana, el Pastor Joel. Sunday night, Pastor Pedro. Y en la noche, el domingo en la noche, el Pastor Pedro. They gave up. Ellos se rindieron. So I have another one. So yo tengo otro esta noche. Amen. Amen. Take your Bibles, please, and turn to the book of the Acts. Por favor, si es tan amable de tomar su Biblia y ábralo and go en to el libro de los Hechos. Chapter 1. Hechos, el capítulo 1. Acts, chapter 1. Hechos 1. We're going to stand and Pastor Andres is going to read verses 12 through 14. Nos vamos a poner de pies, por favor, y el Pastor Andres va a leer en el capítulo 1. Capítulo 1. And el, chapter 2, verse 4. El capítulo 1, verso 14. 14 through 14. 12 through 14. Capítulo 1, versículo 12 al 14, y el capítulo 2, el versículo número 4. Hechos, voy a repetir nuevamente, el capítulo 1, el versículo 12 hasta el versículo 14, y Hechos, el capítulo 2, el verso 4. Voy a leer la palabra de Dios. Ustedes, por favor, si son tan amables, síganme en sus Biblias. Hechos 1, 12 al 14 dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2, versículo 4. Sí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Now tonight I want to bring you a message entitled, en esta noche yo quiero traer un mensaje titulado, How to prepare for your Pentecost. Cómo prepararte para
to Pentecostés. Would you be seated, please? ¿Podría sentarse, por favor? I will pray in English. El hermano va a orar en inglés. Thank you, Lord Jesus, for the privilege to preach the gospel, preach the word of God, and believe you, the God of the word. Speak to every heart, every life. Anoint me with fresh oil and my dear brother Andres. If there's anybody in this building who's never come to Christ, just to church, may they be born again tonight and understand the difference between religion and a relationship. In Jesus' name, amen. The day of Pentecost was one of the most dynamic and life-changing days in the history of the church. El día de Pentecostés fue uno de los días más dinámicos y el día que en verdad cambió más vida en la historia de la iglesia. What started with a little more than 100 people in supplication in the morning. Lo que empezó con un poquito más de 100 personas orando. Who received, there was almost 3,000 people as a result of that, that received salvation by the end of the day. Que resultó en tener más de 3,000 personas salvas al final de ese día. Pentecost was not a conclusion, it was a commencement. El día de Pentecostés no fue una conclusión, en verdad fue un día de inicio. The same Holy Spirit who moved in great power in the first century, el mismo Espíritu Santo que empezó con poder a obrar en los corazones, is the same Holy Spirit who can move in great power in the 21st century. Es el mismo Espíritu Santo que puede moverse en esos días con poder. He who worked powerfully in Jerusalem, el espíritu que obró poderosamente en Jerusalén, can work powerfully in Santo Domingo. También puede venir y obrar con poder aquí en Santo Domingo. What he did then, he can do again. Lo que él hizo puede hacerlo nuevamente. Now you remember that after the resurrection, Jesus gathered his disciples. Ahora usted recuerda que después de la resurrección, el Señor Jesucristo reunió sus discípulos. And he said to them in Luke chapter 24. Y le dijo a ellos en Lucas el capítulo 24. Tarry at Jerusalem until you be endued with power. Quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean embestido con poder de lo alto. The word endued means to put on a garment. La palabra ahí esperar significa ponerse esa vestidura, investidura. Now you leave here, he said, and go and allow the Holy Spirit of God to come and clothe you with power. Entonces Jesucristo le dijo, no, quédense aquí y dejen que el Espíritu Santo lo llene a ustedes de ese poder. In Acts chapter 1 and verse 8. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo número 6. Jesus said, you'll receive power after that the Holy Ghost has come upon you. El Señor Jesucristo dijo, ustedes van a recibir el poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y ustedes serán testigos de mí. And so they left the Mount of Olives and they went back to Jerusalem and found a room. Entonces ellos se fueron a Jerusalén y encontraron ese poder. It may be the same room where they celebrated the Last Supper. Y ese fue el mismo poder con que ellos celebraron, verdad, la última la cena. They were waiting with expectation for the Holy Spirit. Ellos estuvieron esperando con expectación por el Espíritu Santo. Now if God indeed did it then and can do it again, ahora si el Señor lo hizo en esa vez, Dios puede hacerlo nuevamente. There were some ways that the disciples prepared that we can prepare. Entonces hubo una manera que los discípulos se prepararon que también nosotros podemos preparar. They're found in chapter 1 in verse 14. Y lo encontramos en el capítulo 1, el versículo número 14. The Bible says these all continued with one accord. La Biblia dice que todos ellos continuaron unánimes. The word accord means in one mind. La palabra unánime significa que ellos tenían una sola mente.
gente. I want you to see first of all the unity of the church. Yo quiero primeramente que usted vea conmigo en esta noche la unidad de la iglesia. There was 120 together. Habían 120 personas juntas allí. They were not just in one place, but they were there for one purpose. No solamente estaban en un solo lugar, pero ellos estaban también allí con un solo propósito. This word accord is used 6 times in Acts. Esa palabra se usa 6 veces en el libro de los Hechos. It means these people were thinking alike. Significa que estas personas estaban allí pensando unido, vivo entre ellos. There was unity among them. Había unidad entre ellos. Now it is possible this is the same room where before the crucifixion they gathered together for the Last Supper. Ahora entonces nosotros vemos que era lo mismo y la misma unidad que ellos tenían ahí en la cena. There was no unity that night. No había unidad esa noche. You know what the Bible says was happening in Luke 22? ¿Usted sabe lo que la Biblia dice que pasó en Lucas capítulo 22? They were arguing about who would be the greatest. Ellos estaban argumentando y peleando y discutiendo sobre quién sería el mayor. In a few hours, Jesus was going to go to the cross. Y la Biblia enseña que en unas cuantas horas Jesucristo iba a ir a la cruz. He spent 3 years teaching them how to die to themselves and be a servant. Él gastó 3 años, invirtió 3 años de su vida enseñándole a ellos cómo debían de morir a sí mismo. What did they do? ¿Qué ellos hicieron? They acted like children. Ellos entonces actuaron como unos niños. I'm going to be the greatest. Oh, yo voy a ser el primero. No, I'm going to be the greatest. Y el otro decía, no, yo voy a ser el mayor. Well, my mother's already talked to Jesus, and my brother and I are going to be the greatest. Y otros, la verdad, ya hablaron con Cristo, otro hermano, y le dijo, no, mi hermano y yo entonces vamos a ser los mayores. I can almost hear Peter say, yo puedo escuchar a Pedro diciendo, you want to see a fisherman knock you to another county? Oh, tú quieres another state? Huh? Another country? You want to see a fisherman knock you to another country? Another island? ¿Tú quieres ver otro pescador de otro país, de otra isla? So they're arguing. So entonces ellos estaban que peleando uno a otro. Proverbs 13:10 says, la Biblia dice en Proverbio capítulo 13, versículo 10, only by pride comes contention. Okay. El orgullo lo que trae es contienda. But with the well advised is wisdom. Pero, sorry? With the well advised is wisdom. Pero la palabra verdad de aviso es sabiduría. 1 Peter 3:8 says, la Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8, finally, brethren, finalmente, be all of one mind. Oh, hermanos, sean todos de una misma mente. Psalm 133:1 says, la Biblia dice en San Juan 33:3, behold how good and pleasant it is for the brethren to dwell in unity. Qué bueno es para los hermanos estar unidos en armonía. Satan is a divider. Satanás es un divisor. God is a uniter. Dios es uno que une en verdad. Satan wants to take this church and every good Bible preaching church. Satanás quiere tomar esta iglesia y cada buena iglesia bíblica. And get people to argue. Y tener a la gente peleando y argumentándose uno con el otro. Well, they didn't ask me to sing a solo. Pero ellos no me preguntaron a mí, no me preguntaron a mí para cantar así. I don't know why I can't be a deacon. Yo no sé por qué yo no puedo ser un diácono. And people act like little children when they get carnal. Y la Biblia enseña que la gente, hermanos, actúa como niños en la iglesia cuando vienen a ser cristianos carnales. Do you ever say to your children? ¿Alguna vez tú le has dicho a tu niño? Why don't you grow up? ¿Por qué tú no maduras? ¿Por qué no creces? I think God looks down at the church. Yo creo que el Señor ve a veces abajo a la iglesia. And he says to many of his people, y él le dice a mucha de su gente, why don't you grow up? ¿Por qué tú no creces? Because they like to argue. Porque a ellos les gusta pelear. Satan tried to divide Adam and Eve from God.
La Biblia enseña que Satanás trató de dividir a Adán y a Eva. He tried to divide them from each other. Él trató de dividirlo de uno al otro. Two of their children had problems and one killed the other. Dos de sus niños tuvieron problemas y uno mató al otro. You know, a basketball team in the Dominican Republic does not play well when there's arguments. Usted sabe que el equipo de baloncesto de la República Dominicana no juega bien cuando ellos pelean el uno al otro. It's my turn to shoot. Es mi turno yo tirar la pelota. I don't want to watch, I want to play. Yo no quiero mirar al otro jugar, yo quiero jugar. If you have a team that wins, y si usted tiene un equipo que gana, they have to pass the ball. Ellos tienen que pasar la bola. They have to block. Ellos tienen que bloquear. They have to get the rebound. Ellos tienen que coger el rebote. Somebody has to shoot. Alguien tiene que tirar. But you can't shoot if you don't have the ball. Pero tú no puedes tirar si no tienes la pelota. And you don't have the ball if somebody doesn't throw it to si you. Tú no tienes la, si tú no tienes la pelota, si alguien no te la tira a ti. Your body does not work when it fights itself. Tu cuerpo no puede trabajar propiamente cuando está peleando consigo mismo. If your body does not work together, you are uncoordinated. Si tu cuerpo no puede trabajar junto, tú no puede funcionar coordinada, no puede coordinar correctamente. You can't walk straight. Tú no puedes caminar derecho. You get sick. Tú te enfermas. The church is the body of Jesus Christ. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. He's the head of the church. Él es la cabeza de la iglesia. Not you. No tú. Amén. Amen. You did not die for the church. Tú da lo mejor para la iglesia. You did not shed your blood for the church. Tú no moriste ni derramaste tu sangre por la iglesia. You weren't raised from the dead for the church. Tú no resucitaste de los muertos por la iglesia. You didn't write the Bible. Tú no escribiste la Biblia. You're part of his body, but he is in charge. Tú eres parte de la iglesia, pero él es quien está a cargo de la iglesia. And the founder of the church has placed pastors to be the directors of the church. El fundador de la iglesia ha puesto pastores en la iglesia para que sean los directores de la iglesia. Now the pastor is not a dictator. Ahora el pastor no es un dictador. He is a director. Él es el director de la iglesia. He is to hear from God in his word and his spirit. Él es quien debe de escuchar de Dios y del espíritu. And he is to lead. Y él es quien tiene que liderar y guiar la iglesia. And the children of God in that local church. Y los hijos de Dios y la iglesia local are to follow. Tienen que seguirle. Now in the early church they had some of the same problems we have today. Ahora en la iglesia al principio tenían algunos de los mismos problemas que nosotros hoy tenemos. In 3 John verse 9, la Biblia dice en tercera de Juan, el capítulo 3, there's a fellow 9, by the name of Diotrephes. Había allí un hermano de nombre Diótrefe. And the Bible says he loved to have the preeminence. La Biblia dice que él le gustaba tener la preeminencia en la iglesia. He may have been very rich. Él quizás era una persona muy rica. And people respected him. Y la gente le respetaba. But he was causing trouble in the church. Pero él estaba causando problema en la iglesia. And John named him. Y la Biblia dice que Juan lo nombró. He said, this guy is trouble. Dice, Juan dijo, Diótrefe está causando problema en la iglesia. The word Diotrephes means Zeus. La palabra Diótrefe significa and to nourish. Zeus. And so what it means is, I believe that Zeus or a pagan god supplies for me. Entonces lo que yo creo que era un dios pagano que estaba obrando en él. There's a problem here. Había un problema ahí.
When the Greeks who worshiped idols got saved, cuando los griegos adoraban ídolo, Dios dice, and they got baptized, y ellos eran bautizados, they changed their name. Ellos qué? Ellos causaban, ellos cambiaban su nombre. They didn't want anything to do with the idols. Ellos no querían nada con los ídolos. Why didn't Diotrephes change his name? ¿Por qué Diótrefe cambió su nombre? Listen carefully. Ah. Oh, ¿por qué? Perdón, ¿por qué Diótrefe no cambió su nombre? He may not have ever gotten saved. Él quizás nunca había sido salvo. Did you know there's people that go to church that are not saved? ¿Usted sabe que hay gente que va a la iglesia que nunca ha sido salvo? And some of them cause a lot of trouble in the church. Y algunos de ellos causan muchos problemas en la iglesia. Now I want to warn you of something. Ahora, yo te quiero advertir de algo. If you are constantly causing trouble, si tú estás constantemente causando problema en la iglesia, gossiping, Dios, slandering, tú estás dividiendo, you're lying, tú estás mintiendo, you're dividing, tú estás dividiendo, you might want to check and see if you've ever been born again. Tú debería de chequear si tú en verdad has nacido de nuevo. Now some people do that and they have been saved. Ahora, algunas personas hacen eso porque en verdad no han nacido de nuevo. Do you know what God thinks about those who divide in the church and don't bring unity? ¿Usted sabe lo que Dios cree de esa persona que trae desunión en la iglesia? In Proverbs 6:16, en Proverbios 6:16, these six things the Lord hates. Dice la Biblia que estas seis cosas Dios odia. Una de ellas es: is he that sows discord among the brethren. Es aquel que causa discordia entre los hermanos. You better listen to me tonight. Ustedes mejor me escuchan a mí esta noche. If you are a child of God, y si tú eres un hijo de Dios, and you're working with the devil to divide the church, y tú estás trabajando con el diablo para dividir la iglesia, you're in trouble with God. Tú estás en problema con Dios. And through history and in the church, y por la historia de la iglesia, God has reached down and said, Dios ha dicho, you're hurting my body. Tú estás causando problema y dañando la iglesia. You're destroying my name. Tú estás destruyendo mi nombre. You're keeping people from being saved. Tú estás siendo un impedimento para que gente sean salva. I'm going to take you out. Yo te voy a sacar fuera. Did you know there's a sin unto death? ¿Usted sabe que hay pecado de muerte? And it's not for the unsaved. Y no es para las personas que no son salvas. It's for the Christian that continues in sin and hurts the testimony of Jesus. Son para los cristianos que viven continuamente en pecado y están destruyendo el testimonio de Cristo. You say, preacher, usted dice, pastor, if I have hurt the body of Christ, is there anything I can do? Si yo he dañado y he causado problema a la iglesia, ¿hay algo que yo puedo hacer? Oh yeah. Oh sí. In Acts 24:16, en Hechos capítulo 24, el versículo número 16, Paul said, herein do I exercise myself. Pablo dice, say again, bro. Exercise myself. Aquí yo estoy entonces ejercitando mi persona. To have a conscience without offense toward God and toward man. Para teniendo una conciencia limpia delante de Dios y también de los hombres. Now the word exercise means to take pains in. Ahora la palabra ahí ejercitar significa coger que Paul said, I want to be right with God. Dios dice, Dios, Paul, Pablo dijo, Dios, I want to be right with man. Yo quiero estar bien con el hombre. By the way, de hecho, if you're not right with each other, si ustedes no están bien con nosotros,
Tú tampoco estás bien con If Dios. You're not right with your wife, si tú no estás bien con tu esposa, you're not right with God. Tú no estás bien con Dios. If you're not right with your husband, si tú no estás bien con tu esposo, you're not right with God. Tú no estás bien con Dios. You're not right with your children and parents, si tú no estás bien con tus hijos you're y con right tus padres, tú no estás bien con Dios. If you're not right with your pastor, si tú no estás bien con tu pastor, you're not right with God. Tú no estás bien tampoco If con you're Dios. Not right with other church members, si tú no estás bien con otros miembros de la iglesia, you're not right with God. Tú no estás tampoco bien con Dios. You know what Jesus said in Matthew 5? ¿Sabe lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 5? He said, if you bring your gift to the altar, si tú traes tu ofrenda al altar, and there you remember your brother has aught against you, si, y ahí en el altar tú recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, you leave your gift to the altar. Tú deja tu ofrenda. And you go all the way over and you first get right with your brother. Y tú vas y camina donde tu hermano y primeramente tú reconcíliate con tu hermano. And when you get right with your brother, y tú entonces te reconcilias con tu hermano. Then you can come offer your gift. Y entonces tú estás ahora listo para traer tu ofrenda al altar. But God doesn't receive gifts. Pero Dios no recibe ninguna ofrenda. From bitter people. De gente amargada. If you want to see people get saved in this church and in the revival meetings, si tú quieres ver personas salvas en la iglesia y en campaña de avivamientos, you've got to be right with God. Tú tienes que estar bien con Dios. You've got to be right with man. Tú tienes que estar bien con el hombre. There has to be unity. Pero tiene que haber unidad. In Wales, sorry, Wales, the island of Wales, ¿ah? En Gales. En la isla de Gales. In 1904, en el año 1904, a young man named Evan Roberts came into a meeting. Un joven llamado Roberts vino a un meeting. Here's what he preached. Y esto fue lo que él predicó. May get confess every known sin to God and to man. Él enseñó que se debía de confesar todo pecado a los hombres y a Dios. Let me tell you what happened. Déjame decirte lo que pasó. People got right with each other. La gente se reconcilió el uno con el otro. They got right in their families. Ellos se reconciliaron entre su familia. People paid back things that they had stolen. Ellos pagaron cosas que se habían robado. They got their conscience cleared. Ellos también limpiaron su conciencia. Are you listening? ¿Estás tú escuchando? And in 6 months' time, y en seis meses, 100,000 people were saved. 100,000 personas fueron salvas. You know what made the difference? ¿Usted sabe lo que hizo la diferencia? There was unity in the church. Hubo unidad en la iglesia. Could it be that somebody will go to hell because you're a gossip? Puede ser que alguien vaya al infierno por tu chisme. Could it be that somebody will die without Jesus? Puede ser que alguien muera sin Cristo. Because you've slandered another brother or sister. Porque tú está criticando otro hermano y otra. There hermano. Was unity in the church. Había unidad en la iglesia. Second, there was urgency in the church. En segundo lugar, había urgencia en la iglesia. The Bible says in verse 14. La Biblia dice en el versículo número 14. They were in prayer and supplication. Que ellos estaban orando y suplicando. Now let me explain that. Ahora déjeme explicar eso. The word pray means to ask. La palabra oración significa pedir. But the word supplication means to beg. Pero la palabra súplica significa. There is an intensity. Súplica significa rogar. They are crying out to God. Ellos estaban llorando, pidiendo, suplicando a Dios. God hears the prayers of desperate Christians. Dios escuchó la oración de cristianos que estaban desesperados. Now they were not praying to be filled with the Holy Spirit. Now ellos no estaban orando para ser llenos del Espíritu Santo. God had already promised that. Ya Dios lo había prometido. They were praying that they'd be ready when the Spirit came. Ellos estaban orando de que ellos estuvieran listos, preparados para cuando el Espíritu viniera. The word continued means they
kept going. They never stopped. La palabra continuar significa que ellos nunca pararon de pedir eso. It shows the frequency of their praying. Y estaba eso enseñando la frecuencia de su oración. Matthew 7:7. Mateo 7:7. Ask it shall be given you. Dice la Biblia, pedid y se os dará. Seek you shall find. Buscad y hallaréis. Knock and shall be opened to you. Y tocad y se abrirá. It means keep on doing it. Lo que significa sigue haciendo. Romans 12:12. La Biblia dice en Romanos 12:12. Continuing instant in prayer. Que debemos de continuar en oración. 1 Thessalonians 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Pray without ceasing. Dice orad sin cesar. I stepped off an airplane, got in a car with a pastor. Yo salí del avión y me fui al carro con el pastor. He said, "My people have been praying." Y él me dijo, mi gente ha estado orando. They're ready for this meeting. Ellos están listos para estas predicaciones. Some are not going home; they're going to stay all night and pray. Algunos de ellos no se han ido a la iglesia; se han quedado en la iglesia toda la noche orando. The next morning, the building was full. Y el próximo día, el edificio estaba lleno. I said, "Pastor, do you have unsaved people here?" Y yo le dije al pastor, "Pastor, usted tiene personas no salvas aquí." He said, "There are 100 people here I've never seen in my life." Y él dijo, "Aquí hay 100 personas que yo nunca he visto en mi vida." I preached a simple gospel message. Y yo prediqué un mensaje muy sencillo. In a church saturated with prayer. Y en una iglesia que estaba saturada de oración. And 75 people came to Jesus. Y 75 personas vinieron a los pies de Cristo. What's the difference? ¿Cuál era la diferencia? Unity. Unidad. Urgency. Urgencia. They prayed with all of their being. Ellos oraron con toda su fuerza. In James 5:16. En Santiago 5:16. Says, confess your faults one another, pray for one another. La Biblia dice, ha confesado sus faltas unos a otros y orad los unos por los otros. The effectual, fervent prayer of a righteous man avails much. Y el efecto de una ferviente oración hace mucho. La oración ferviente puede mucho. I was just in Scotland the other day. Yo estaba en Escocia el día pasado. Years ago, a man named John Knox. Años atrás, un hombre llamado Juan Knox prayed fervently. Oró fervientemente. Give me Scotland or I die. Dame Escocia o yo muero. Hundreds came to Jesus. Cientos vinieron a Cristo. George Whitfield preached in England. Juan Whitfield predicó en Inglaterra. He prayed, give me souls or take my own. Dame almas o toma mi vida. May I ask you a question? Déjame hacerte una pregunta. Do you really pray for your unsaved family members? ¿Realmente tú ora por tus familiares que no son salvos? How many of you have unsaved family members living in Santo Domingo? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no son salvos aquí en Santo Domingo? Almost all of you. Mire, casi todos ustedes. I'm asking you a question. Te estoy haciendo una pregunta. Do you care if they go to hell? ¿Realmente te importa si ellos van al infierno? You realize if they die and go to hell, you can't pray them out. ¿Tú realizas que si ellos van al infierno, tú no puedes hacer ya nada por ellos? No second chance. No hay una segunda oportunidad. If you're going to pray for them, you better pray for them now. Si va a orar por ellos, tienes que orar ahora. Some of you could pray and bring your unsaved relatives Wednesday and Thursday night to the Algunos university. De ustedes pueden orar por sus familiares y traerlo, ¿verdad?, a la reunión que vamos a tener el miércoles y el jueves. And you could see your whole family saved. Y tú puedes ver toda tu familia salva. A man in one of our meetings brought a family of 12, his family. Un hombre en uno de nuestras reuniones trajo todos sus familiares. He prayed for them and fasted for them. Él oró y ayunó por ellos. And all of them trusted Jesus in one service. Y todos ellos confiaron en Cristo en un servicio. The church was urgent. The church was unified. They were ready for God. La iglesia estaba unida. La iglesia estaba orando con urgencia. La iglesia estaba unida en Cristo. And then finally, I want you to see the unction of the church. Y finalmente,
Yo quiero que usted vea conmigo la unción de la iglesia. Go to chapter 2 and look at verse 4. Vaya a Hechos capítulo 2, el versículo número 4. The Bible says they were all filled with the Holy Ghost. La Biblia dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. They began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Y hablaban en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. In other words, because there was unity in the church. En otras palabras, porque había unidad en la iglesia. And urgency in the church. Y porque había urgencia en la iglesia. When the Holy Spirit came. Cuando el Espíritu Santo vino. He took God's church, God's people. Él cogió a la iglesia de Dios, la gente de Dios. Who were unified and urgent and seeking Him. Quien estaban unida con urgencia buscando su rostro. And He, the Holy Spirit, began to speak through them. Y el Espíritu Santo empezó a hablar a través de ellos. He gave them power to speak. Él le dio poder para hablar. One of them that spoke was a fellow named Peter. Uno de ellos que habló fue Pedro. You remember Peter on the night that Jesus was betrayed. Usted recuerda a Pedro la noche que Cristo fue traicionado. Denied Jesus three times. Él negó a Cristo tres veces. He was a coward. Era un cobarde. But here in Acts 2, pero ahora en Hechos el capítulo número 2, he declared Jesus. Él proclamó a Cristo. He was a conqueror. Él era un conquistador. And the difference was the power of the Holy Spirit. Y la diferencia no fue nada más y nada menos que el poder del Espíritu Santo. If you are saved, you have the Holy Spirit inside you. Si tú eres salvo, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. The same Holy Spirit that used Peter wants to use you. El mismo Espíritu Santo que usó a Pedro quiere usarte a ti. And when they began to speak, y cuando él empezó a hablar, everybody understood in different languages. La Biblia enseña que todos los que estaban ahí entendieron en diferentes lenguajes. They were not saying dumb things. Ellos no estaban diciendo cosas sin sentido. They were not doing that. Ellos no estaban hablando jerigonza, cosas when sin sentido. Spoke, cuando ellos hablaron, there were 16 languages that were being heard. Había allí 16 lenguas diferentes que estaban escuchando. I wish God would do that for me. Yo quisiera que Dios hiciera eso para mí. I speak in English. Yo hablar en inglés. You hear it in Spanish. Y ustedes oyen en español. He can go sit down. Y yo puedo ir y sentarme. But he has not chosen to do that. Pero él no me ha escogido para hacer eso. So I'm thankful for Pastor Andres. So yo estoy agradecido por el Pastor Andrés. Now I want to show you in closing what happened. Ahora yo quiero enseñarte a ti en conclusión qué pasó. I want you to listen carefully all over the building. Y yo quiero que tú me escuche con cuidado en esta noche aquí. When the church had unity and urgency, cuando la iglesia tiene unidad y urgencia, and God gave them unction, y Dios le da la unción del Espíritu, Peter preached a very short message. La Biblia dice que Pedro predicó un mensaje bien corto. It's been estimated by some to be no longer than 9 minutes. Algunos lo han estimado de que el mensaje solamente duró 9 minutos. But some things happened. Pero algunas cosas pasaron. The first thing that happened was he preached with confrontation. Lo primero que pasó fue que Pedro predicó confrontando la gente. In verse 36. En el versículo número 36. Therefore let all the house of Israel know assuredly. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. That God hath made this same Jesus. Que este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Whom you crucified. A quien ustedes crucificaron. Both Lord and Christ. Dios le ha hecho Señor y Cristo. You may be sitting here tonight. Usted puede estar sentado aquí en esta noche. And you're not sure you're going to heaven. Y usted no está seguro de que va al cielo. I want you to listen very carefully so you'll miss this. Yo quiero que usted me escuche cuidadosamente en esta noche. No lo pierda. Your sin and my sin crucified Jesus Christ. Tus pecados y mis pecados
crucificaron a Cristo. 2 Corinthians 5:21. La Biblia dice en 2 Corintios 5:24. He who knew no sin, that's Jesus. El que no conoció pecado, ese era Cristo. Became sin for us. Él vino a ser hecho pecado por nosotros. We're the sinners, he's not. Nosotros somos los pecadores, no él. So we might be made the righteousness of God in him. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. You're lying, you're stealing, you're cheating, you're cursing. Tu mentira, tu pecado, tu engaño. Your profanity and pornography. Profanidad y tu pornografía. Your bitterness and covetousness. Tu amargura y tu codicia. Crucify Jesus Christ. Fueron lo que crucificaron a Cristo. You were there when Jesus died, just as sure as if you'd been there physically. Tú estaba allí con Cristo cuando él fue crucificado, como si estuviera allí en persona. Your sin put Jesus Christ on the cross. Tus pecados pusieron a Cristo en la cruz. It's my responsibility to tell you that tonight, as Peter did. Es mi responsabilidad decirte eso en esta noche como Pedro lo dijo. The word sin means to disobey God. La palabra pecado significa desobedecer a Dios. To turn away from God. A alejarse de Dios. It means you're not as good as God. Eso significa que tú no eres tan bueno como All Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Todos hemos pecado y venimos a ser corto de la gloria de Dios. This hand is God. Esta mano es Dios. This hand is you and me. Y aquí en esta mano está tú y yo. We have all come short of what God's like, and he's perfect. Y todos nosotros hemos venido a estar cortos de la perfección de Dios. You say, preacher, I'm a Catholic. Usted dice, predicador, yo You're soy a católico. Catholic sinner. Usted un católico pecador. I'm Baptist. Yo soy bautista. You're a Baptist sinner. Usted es un bautista pecador. I've been baptized. Yo he sido bautizado. You're just a wet sinner. Tú eres todavía un pecador. We have all missed the perfection of God. Todos nosotros en verdad hemos fallado en cuanto a la perfección que Dios exige. Jesus died for sinners. La Biblia dice que Cristo murió por los pecadores. He died for you. Él murió por ti. He was buried for you. Él fue sepultado por ti. Raised again for you. Él resucitó por ti. There was confrontation. Hubo confrontación. But while the church had unity and urgency, pero cuando la iglesia tenía unidad y urgencia, it brought conviction. Eso trajo convicción. Look in verse 37. Mira lo que dice el versículo 37. When they heard this, they were pricked in their hearts. Al oír esto, se compungieron de corazón. The word means stung. La palabra compungieron significa. They may have been listening to Peter. Ellos quizás estuvieron escuchando a Pedro. I know that. Yo sé eso. I've heard that. Yo escuché eso. I learned that as a child. Yo aprendí eso cuando era pequeño. And then suddenly, y de repente, he's talking about me. Él está hablando de mí. Jesus died for me. Jesús murió por mí. I deserve to go to hell. Yo merezco ir al infierno. And they got in a conviction. Y ellos entraron en convicción. Listen to me very carefully. Mírame a mí esta noche. Escúchame cuidadosamente. You can say Jesus died, was buried, and raised again. Tú puedes decir Cristo murió, fue sepultado y resucitó. And go to hell. E irte al infierno. The devil believes that. El diablo cree eso. And you're not going to heaven because you say he died, was buried, and raised again. Y tú no vas a ir al cielo porque tú dices él murió, fue sepultado y resucitó. You must understand he died for your sin and was buried for your sin and was raised the third day for your sin. Tú tienes que entender que él murió por tus pecados, que fue sepultado por tus pecados y resucitó al tercer día por tus pecados. And I'll tell you why we have a lot of people in our church.
church is not saved. Y yo te quiero decir por qué tenemos mucha gente en nuestras iglesias que no son salvos. They've never been under conviction. Ellos nunca han estado bajo convicción de pecado. They just agreed. Solamente ellos están de acuerdo. But they never saw their need. Pero ellos nunca han visto su necesidad. Have you ever seen yourself one heartbeat from hell? ¿Ha visto tu persona, tú solamente un paso del infierno? You say, preacher, I'm too good to go to hell. Tú puedes decir, predicador, yo soy muy bueno para ir al infierno. Then you're going. Entonces, tú vas a ir al infierno. You preach, you're mean. I'm not mean. Pastor, usted es un poco rudo conmigo. If you've always seen yourself as good and never seen yourself as a sinner, you've never been saved. Si tú te ves a ti mismo como una persona muy buena, pero no te ves como una persona pecadora, tú nunca has sido salvo. Jesus did not come to call the righteous to repentance, but sinners. Cristo no vino a llamar a justo al arrepentimiento, pero a llamar a pecadores al arrepentimiento. And you don't come chewing gum and saying, I believe I'll try Jesus. Y tú no vienes, ¿verdad?, masticando chicle al Señor y lo trata de esa manera. You come understanding that God is holy and perfect. Tú vienes entendiendo que Dios es santo y que Dios es perfecto. And you and I as sinners have offended this holy God. Y que tú y yo como pecadores hemos ofendido al Dios tres veces santo. And we deserve to go to hell and burn for eternity. Y que tú mereces ir al infierno y allí en el infierno quemarte y arder por siempre. But we don't want our sin, we want Jesus. Pero no queremos nuestro pecado, queremos a Cristo. Now listen to what Peter told them. Ahora, mira lo que Pedro dijo. In verse 38, they cried, "What shall we do?" En el verso 38, ellos clamaron y dijeron, ¿y qué haremos? If right now you're saying, "That's me, I'm a sinner, I'm going to hell," what do I do? Si ahora mismo ese eres tú y tú dices, ¿qué yo debo de hacer? I have to tell you the same thing that Peter said. Yo te tengo que decir la misma cosa que Pedro dijo. He said, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus." Él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Now there's actually three words that are used in this passage. Ahora hay tres palabras que aquí en este in verse 38, pasaje. Repent. En el versículo 38, arrepentíos. In verse 41, they received. En el versículo número 41, los que recibieron. In verse 44, they believed. En el versículo número 44, ellos creyeron. All of that is a part of the gospel. Todo eso es parte del evangelio. I hope you'll get this. I don't want you to die without Jesus. Yo espero que tú entienda eso esta noche. No quiero how que vuelva a llorar. How do you receive Jesus? Ha sido tú salvo, ha recibido a Cristo. You're going this way with your back to Jesus. Tú vas en esta vía con Cristo. You've been trusting baby baptism. Tú has estado confiando. No baby was ever baptized in the Bible to go to heaven, including you. None. Ningún niño en la Biblia ha sido bautizado para ir al cielo. Repent. Tiene que arrepentirse. You've been trusting communion. Tú has estado confiando en la comunión. It is not to be saved, it's because you have been saved. Sorry. It is not to be saved, it's because you have been saved. Eso es para ser salvo. You have been trusting church. Tú has estado confiando en la iglesia. Church doesn't save, Christ does. La iglesia no salva. Cristo es el que salva. You've been trusting the sacraments. Tú has estado confiando en los sacramentos. The sacraments do not save, Jesus does. Los sacramentos no es lo que salva. Cristo. You've been es trusting quien your good works. Tú has estado confiando tus buenas it's obras. It's not by works of righteousness which we have done. No es por obra de justicia que nosotros hemos hecho. You change your mind. Tú cambia tu mente. You can't change your life. No puede cambiar tu vida. But you can change your mind. Pero tú cambia tu mente. And Jesus said in Luke 13:3-5, except you repent, you'll perish. Y la Biblia dice que Cristo dijo en Lucas 3, si no te arrepientes, va a perecer. He said believe. Él dice, creed. That means you transfer all of your trust to Jesus. Eso significa que tú entonces pone toda tu confianza I'm en not Cristo. Trusting the church. No estoy confiando en la iglesia. The sacraments. Los sacramentos. Mary. María. The Baptist. El Bautista. The Pope.
El Papa, my good works, mi buenas obras, baptism, el bautismo. I'm trusting Jesus Christ alone for salvation. Solamente estoy confiando en Cristo para salvación. And if you're trusting anyone but Jesus, you are not saved. Pero si tú estás confiando cualquier cosa, pero no a Cristo, tú no eres salvo. And they received the word. Y lo que recibieron la palabra. They didn't just say that's nice. Ellos no solamente dijeron, ah, eso they es said, muy bonito. We accept what the Bible says. Ellos dijeron, nosotros aceptamos lo que la Biblia dice. I'm a sinner, he's the Savior. Yo soy un pecador. I'm Él es el Salvador. I'm going to hell, he's the only way to heaven. Yo voy al infierno, es el único que me puede llevar al cielo. I receive him. Yo lo recibo como mi Salvador. Repent. Arrepentíos. Believe. Cree. Receive. Recibe. You say, what about baptism? Y usted dice, pero ¿qué de bautismo? Oh, look carefully and see what it says. Oh, mira cuidadosamente lo que dice aquí. Verse 41. El versículo número 41. Then they that gladly received the word. Así que los que recibieron su palabra. Were baptized. Fueron bautizados. Watch it. Cuidado. They were not baptized to be saved. Ellos no fueron bautizados para ser salvos. That's a lie. Es una mentira. They got baptized after they got saved. Ellos fueron bautizados después que fueron salvos. Water will not save you. Ah, el agua no te salva. Only the blood of Jesus Christ can Solamente save la sangre de Cristo es la que lo que te salva. What are you trusting for heaven? Que tú estás confiando para ir al cielo. Has this ever happened to you? ¿Esto te ha pasado a ti? In verse 42. En el verso número 42. After conviction and confrontation. Después de la convicción y la confrontación que ellos tuvieron. And after conversion, there was continuation. Y después de la conversión hubo que una continuidad. They met together. Ellos se reunieron they juntos. They went to the Bible. Ellos fueron a la Biblia. They had the Lord's table, not to be saved because they had been saved. Ellos celebraron la cena del Señor no para ser salvos. Sino porque eran salvos. And they joined in the prayer meeting that started the whole thing. Y ellos se reunieron para tener esta reunión y empezaron todos juntos. You say that sounds a little boring to me. Usted puede decir, bueno, eso luce un poquito aburrido para mí. Well, you better look at verse 46. Pero mira lo que dice en el verso número 46. Because the Bible said they eat their meat with gladness and singleness of heart. La Biblia dice que perseveraron unánime cada día en el templo praising God. Alabando a Dios. You see, there was celebration. Usted ve, hubo una gran celebración. Some Christians I have met. Algunos cristianos que yo he conocido. Look like an advertisement. Lucen como un aviso. For a gallbladder attack. Para. Say again, sorry. A gallbladder attack. Para. Surgery. Surgery. Para una cirugía. You look at their face. Usted mira su cara. Ugh. Realmente feo. You say I'm happy. Oh, uno dice, oh, yo soy contento. Tell your face. Díselo a tu cara. It has not heard. Que eso no hace daño. When you get converted. Cuando usted se convierte. And your sins are gone. Y tus pecados se fueron. And your name is in the book of life. Y tu nombre es escrito en el libro de la vida. And you have a hope for heaven. Y tú tienes esperanza de ir al cielo. You ought to be the happiest person on earth. Usted va a ser la persona más feliz en la tierra. Now I want to ask you a question. Ahora te quiero hacer una pregunta. If you died right now, si tú mueres ahora mismo, exactly like you are, así como tú eres exactamente ahora. Are you sure you'd go to heaven? ¿Está tú seguro de que tú irás al cielo? I don't know. Bueno, yo no sé. Repent. Arrepiéntete. And believe. Y cree. And receive Christ tonight. Y recibe a Cristo esta noche. You say, no, I'm not going to heaven. Tú puedes decir, no, yo no voy al cielo. Repent. Arrepiéntete. Believe. Cree. And receive Christ tonight. Y recibe a Cristo esta noche. We're not asking you to join the church. No te estoy preguntando que te afilie a la iglesia. We're asking you to get saved.
Te estoy preguntando que te estoy invitando a que seas salvo. And if you get saved, si tú eres salvo, be the greatest day in your life. Ese será el día más glorioso en tu vida. I was in India. Yo estaba en la India. And it was 3 o'clock in the morning. Era las 3 de la mañana. I landed at the international airport. Allí yo arribé en el aeropuerto internacional. I was taking a bus to the domestic airport. Y yo estaba me llevaron en un bus hacia un aeropuerto doméstico. I rode next to a lady on the bus named Claudia. Y yo allí hablé con una joven llamada Claudia. She spoke English. Ella hablaba inglés. And I got her name, and she got mine. Y yo le pregunté por su nombre. Ella también tuvo mi nombre. And I wanted to witness to her and tell her about Jesus. Y yo quería hablarle a ella y testificarle, hablarle de Cristo. But I said, only have a short time. Pero le dije, solamente tengo un poco de tiempo. I want her to understand. Yo quiero que ella entienda. And so I said, Claudia, where do you live in Mexico? Y yo le dije entonces, Claudia, ¿dónde tú vives en México? She said, I live in Mexico City. Pues ella me dijo, yo vivo en el DF, Mexico City. I said, I've been to Mexico City. Y yo le dije, bueno, yo he estado ahí en la ciudad de México. Largest city in the world. I preached there. La ciudad más grande en el mundo. Yo he predicado allí. And I said to her, Claudia, are you Catholic? Y yo le dije a ella, Claudia, ¿eres tú católica? And she said, yes, I am. Y ella me dijo, sí, yo soy católica. And I said, well, tell me what it's like to be a Catholic. Y yo le dije, bueno, dime, ¿cómo es ser católico? And she said, I go to church. Y ella me dijo, yo voy a la iglesia. I count my rosary. Yo hago el rosario. I take communion. Yo tomo la comunión. I go to confession. Yo voy a confesarme. I'm doing the best I can. Yo hago lo mejor que puedo. And then she stopped and looked at me and said, y después ella paró y me di, y me miró y me dijo, but I am so empty. Pero yo estoy tan vacía. And I said to her, is it possible that you're empty because you're doing religion but you don't have a relationship with God? Y yo le dije, ¿es posible que tú estés tan vacía porque tú tienes religión pero no tienes una relación personal con Dios? She said, what do you mean? Y ella me dijo, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? I said, you're doing all these things so God will accept you. Tú estás haciendo todas estas cosas para que Dios te acepte. But God has already died in the person of Jesus and been raised again. Pero Dios mandó a su hijo y él murió por ti, resucitó por ti. And he doesn't want you to do something for him. Y él no quiere que tú hagas algo por él. He wants to do something for you. Él quiere hacer algo por ti. I said, I have 3 children. Yo le dije, yo tengo 3 hijos. I do not have a religion with them. Yo no tengo religión con ellos. I have a relationship with them. Yo tengo comunión con ellos. They're not in my family because what they did for me. Ellos no están en mi familia por lo que ellos hicieron por mí. They're in my family because God, through my wife and I, gave them life. Ellos están en mi familia porque Dios a través de mi esposa y yo le dio vida a ellos. I explained to her, repent. Yo le expliqué a ella, arrepiéntete. Believe. Cree. Receive. Y recibe. She said, I understand that. Y ella dijo, yo entiendo eso. I said, would you like to start a relationship with Jesus Christ? Yo le dije, ¿quieres tú empezar una relación personal con Cristo Jesús? And she looked at me riding on a bus in India and said, y ella me miró a mí allí en ese bus, en esa guagua en la India, right, y me dijo, now. Ahora mismo. She was pretty definite. Ella estaba bien desesperada. And I led her in a simple prayer. Y yo la guié a ella en una oración muy sencilla. Your prayer does not save you. Tu oración no te salva. Your prayer is you asking Jesus to save you. Tu oración, tú debes de pedirle a Cristo que te salve. And she received Jesus. Y ella recibió a Cristo. We got off the bus. Nos bajamos de la guagua. And she looked at me and said, y ella me miró a mí y me dijo, isn't this interesting? ¿Es esto muy interesante? You're from America. Usted es de Norteamérica. I'm from Mexico. Yo soy de la Ciudad de México. And I met Jesus in India. Y yo conocí a Cristo en la India. Amen. Amen. Now I want to know tonight.
Ahora yo quiero saber esta noche. Are you certain you're going to heaven? ¿Estás tú seguro que va al cielo? Could you get up from your seat? ¿Puede pararte de tu asiento? Come up and open my Bible. Venir y abrir mi Biblia. And show everybody in this room from my Bible. Y enseñar a todo el mundo de la Biblia. Why you're certain you're going to heaven. Porque ciertamente tú vas al cielo. If your answer is no or I don't know. Si tu respuesta es no, yo no sé. Tonight. Esta noche. You can be saved. Tú puedes ser salvo. By Jesus Christ. Por Jesucristo. And go home. Y irte a tu casa. And be sure you're going to heaven. Y estar 100% seguro de que vas al cielo. Let's bow our heads together. Por favor, vamos a inclinar nuestro rostro junto. No one looking around. Nadie mirando uno al otro alrededor. How many of you can say tonight? ¿Cuántos de ustedes pueden decir en esta noche? Brother Farrell, I am positive if I died right now, I'd go straight to heaven. Hermano Farrell, yo creo con todo mi corazón que si yo muero, yo voy al cielo. I am certain of that. Yo estoy seguro de eso. I can prove I'm going to heaven by my Bible. Yo puedo probar de que voy al cielo por la Biblia. Only if that's true about you. Solamente si eso es cierto de ti. Only if you're certain you're going to heaven. Solamente si tú estás seguro que va al cielo. Only if you could prove that from your Bible. Solamente si tú puedes probar eso de la Biblia. Would you raise your hand as a testimony? Puede levantar tu mano como testimonio a eso. Amen. Amen. You may take it down. Por favor, puede bajar tu mano. Now, if you did not raise your hand, ahora, si no levantaste tu mano, please understand this. Por favor, entiende esto. Jesus loves you like you are. Cristo te ama así como tú eres. But he loves you too much to let you stay like you are. Pero él te ama demasiado para dejarte así como tú estás en esta noche. If you'll tell Jesus, I don't want my sin. Si tú le dices a Cristo, yo no quiero mis pecados. I want your son. Yo quiero tu hijo. I receive you and no one else for my salvation. Yo te recibo a ti y a nadie más para mi salvación. Tonight he will take away your sin. Esta noche él quitará tus pecados. Put your name in his eternal book. Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida. And make you his child. Y te va a ser su hijo. And for the first time in your life, you can know you're going to heaven. Y por primera vez en tu vida, tú puedes estar seguro de que va a ir al cielo. Now, if you could not raise your hand, ahora, si tú no puedes levantar tu mano, would you be honest with me again? ¿Sería tú honesto conmigo de nuevo? Would you simply say, solamente tiene que decir, Brother Farrell, I am not certain I'm going to heaven. Hermano Farrell, yo no estoy seguro de que voy al cielo. But I do not want to go to hell. Pero yo no quiero ir al infierno. I'm not sure if I died right now I'd go to heaven. Yo no estoy seguro de que si muero ahora mismo voy a ir al cielo. But I'm sure I don't want to die in my sin and go to hell. Pero yo estoy seguro de que no quiero morir en mis pecados e ir al infierno. Would you pray for me? Por favor, ¿podría usted orar por mí? If you'd let me pray for you, si tú me dejas orar por ti, I will not name you, I will not embarrass you. Yo no te voy a decir tu nombre, no te voy a tampoco avergonzar. But if you'll let me pray for you in a moment, pero si tú me dejas orar por ti en un momento, I'm going to ask you to raise your hand. Yo te voy a preguntar, por favor, levanta tu mano. When I see you raise your hand, cuando yo te vea levantar tu mano, I will say thank you. Te voy a decir gracias. I will pray for you. Yo voy a orar por ti. I will help you. Te voy a ayudar. We love you. Te amamos. Would you simply say tonight? Simplemente diría esta noche. I am not certain I'm going to heaven. No estoy seguro de que voy al cielo. I know I don't want to go to hell. Yo estoy seguro de que no quiero ir al infierno. Please pray for me. Por favor, ore por mí. Raise your hand. Por favor, levanta tu mano. Raise your hand right por now. Favor, levanta tu mano. Amen. 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 Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. You may take your hands down. Puede bajar tu mano, por favor. If you've raised your hand, do not raise it again. Si levantaste tu mano, no la levante otra vez. But if you'd say, pray for me, I don't know I'm going to heaven, don't want to go to hell. Pero si tú dices, ore por mí, yo quiero ir al cielo, yo no quiero ir al infierno. Please raise your hand. Por favor, levanta tu mano. Pray for me. Ore por mí. Okay. Okay. Dear Heavenly Father,
Padre celestial, I pray for these who raised their hand. Oro por esto que han levantado sus manos. I thank you for them. Yo te doy gracias por ellos. I pray we'll have the opportunity tonight. Yo oro que tengamos la oportunidad en esta noche. To help them know they're going to heaven. Para enseñarle cómo ellos pueden ir al cielo. And live with you and for you forever. Yeah, y vivir por ti y para ti por siempre. Let's everyone stand with our heads bowed, please. Por favor, vamos todos a ponernos de pie con nuestros rostros inclinados. Now, as we're bowed before the Lord. Ahora, mientras nosotros estamos así reverenciando el nombre del Señor, postrado ante Dios. I want to speak only to those of you who raised your hand, said, "Pray for me. I'm not sure I'm going to heaven." Yo quiero hablarles solamente a aquellos que levantaron sus manos y dijeron que no estaban seguros de ir al cielo. If you raised your hand, si tú levantaste tu mano, and you said, "Pray for me," y tú dices, "Ora por mí." I am not sure I'm going to heaven. No estoy seguro de ir al cielo. Please look up at me. Por favor, mírame a mí en esta noche. Look up at me if you pray. Ahora, si tú levantaste tu mano, mírame, mírame. We love you and want to help you. Nosotros te amamos y queremos ayudarte. You cannot join this church tonight. Tú no puedes unirte a esta iglesia esta noche. No one is being baptized. Nadie va a ser bautizado. We want to help you be sure you're going to heaven. Nosotros queremos ayudarte a que tú estés seguro que va al cielo. I'm going to step down front. Yo me voy a bajar y voy a estar aquí al frente. And we're going to give you an opportunity to know for sure you're going to heaven. Y queremos darte una oportunidad de que tú estés, de que sepas seguro que va a ir al cielo. When you come tonight, por favor, podría venir esta noche. Somebody's going to lovingly take a Bible. Alguien con mucho amor va a tomar la Biblia. And show you how to be sure you're going to heaven. Y te va a enseñar cómo tú puedes estar seguro de ir al cielo. You can receive Jesus. Y puedes recibir a Cristo. And never wonder anymore. Y no preocuparte por eso jamás. If you just looked up at me, si solamente me mira, I want to ask you to come. Yo te voy a preguntar, te voy a invitar a que venga. I'm going to come and meet you. Yo voy a ir aquí al frente a encontrarte. You leave your seat. Por favor, deja tu silla. You come right now. Y ven ahora mismo. We want you to go to heaven. Nosotros queremos que vaya al cielo. Do not die without Jesus. No mueras sin Cristo. No one else is looking. You come right now. Nadie está mirando. Tú, por favor, ven al frente. Invite them to come. Te invitamos a venir al frente. I mean, Pastor. Por favor. Pastor. Invitamos. Pastor, I need help, yo. Amen. Si los consejeros, por favor, damas, caballeros, amen. Acérquense. I want to be saved tonight. You come right now. Si quieres ser salvo, por favor, quiero que vengas esta misma noche. There are at least a dozen that said they want to be saved. Invite them. Invite them to come. Sí, si levantaste tu mano, por favor, si levantaste tu mano, por favor, queremos que venga y pase al frente en esta noche. Por favor, si tú levantaste tu mano en esta noche, pidiéndole a Cristo que te salvara, queremos que tú pases al frente. El hermano Ferrer ha predicado un tremendo mensaje. Yo creo en verdad, hermano, que Dios ha hablado de una manera muy sencilla y muy clara. La palabra de Dios enseña, solamente los valientes en verdad y esforzados arrebatan el reino de los cielos. Por favor, hermano, permanezcan orando. Permanezcan orando, pidiendo a Dios que Dios haga la obra. Si tú levantaste tu mano para ser salvo y para recibir a Cristo en esta noche, queremos que tú camine al frente, que te encuentre aquí con el predicador, le dé su mano y alguien te va a enseñar de la palabra de Dios cómo tú puedes estar 100% seguro que cuando tú mueras, tú vas a ir al cielo. No rechaces la oportunidad, no la rechaces. Puede ser que esta noche sea la última vez que tú escuches la palabra de Dios predicada. Puede ser que esta noche sea la última oportunidad que tú tengas de ser salvo y de ser salva. Acepta a Cristo. Acepta a Cristo en esta noche. ¿Quién dirá, pastor? Yo fui uno de esos que levanté mi mano. Yo quiero recibir a Cristo. Don't preach anymore. Just ask them to come. We're waiting. El pastor dice que por favor venga adelante. Si tú levantaste tu mano, por favor,
pasa adelante aquí a encontrarte con el hermano que predicó. As we're bowed before the Lord, if you're a Christian, mientras nosotros nos inclinamos al Señor, si eres cristiano, Pastor, I need help. If you're a Christian, si tú eres cristiano, and there is someone near you who needs Jesus, y hay alguien aquí que necesita a Cristo, do not be unkind. No sea, sea amable con él. But you can speak to them. Pero tú le puedes hablar. And say, may I walk with you? Y le puede decir, ¿puedo caminar contigo? Would you like to receive Jesus? ¿Puede recibir a Cristo? I want you to know my Savior. Quiero que tú conozcas a mi Salvador. Some of you are soul winners. Algunos de ustedes ganadores de alma. Speak to that person near you. Háblale a esa persona que está cerca a ti. And invite them to come. E invítalo a pasar. We'll wait just a moment, then I'm going to speak to the believer. Nosotros vamos a esperar un momento para que venga. You say, I'm not sure I'm going to heaven, come right now. Si tú dices, no estoy seguro de ir al cielo, not, ven esta noche aquí. Not to join the church, but to know no, you're going no to heaven. No te estamos preguntando, ¿verdad? Ni te estamos invitando a que te una a la iglesia. You say, I'm a Christian, speak to that person near you and invite them to come. Dile a esa persona al lado que no es salvo, yo soy cristiano, yo te invito a que pase al frente y reciba a Cristo. Today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. Amen. Amen. Invitamos a que pase adelante. Let God have His way in your life. Deja que Dios sea el que tenga su manera, su forma en tu vida. Estamos esperando por eso que levantaron su mano. Now I'm going to speak to the believer. Ahora le voy a hablar a la iglesia, a los creyentes. Listen very carefully, bowed before the Lord. Escuchen cuidadosamente esta noche delante del Señor. Could you say there's unity in my life as a believer? ¿Puedes tú decir hay unidad en mi vida como un cristiano? There's urgency in my life as a believer. Hay una urgencia en mi vida como un cristiano. And I have the unction of God on my life as a believer. Y tengo la unción de Dios en mi vida como un cristiano. Therefore, I know that God is working in and through me. Por eso yo sé que Dios está obrando unidad a través de mi vida. As he did in the day of Pentecost. Como él hizo en el día de Pentecostés. Be careful, God's watching. Ten cuidado, Dios te está mirando. How many of you could say, preacher, there's unity, urgency, and unction of God in my life as a believer? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Señor, hay unidad, hay urgencia, y también hay unción de Dios en mi vida como creyente? I'm not perfect, but that is true about me. No soy perfecto, pero eso es verdad en mí. Only if that's true about you before God. Solamente si eso es verdad en tu vida. Would you raise your hand to Jesus? Puede levantar tu mano al Señor. You may take them down. Puede bajar tu mano, por favor. Very few. Muy pocos. Now, how many would say tonight I need unity? Ahora, ¿cuántos dirán en esta noche necesito unidad? I need urgency and to seek God. Necesito urgencia para ver el rostro de Dios. And the Holy Spirit who lives inside of me. Y el Espíritu Santo quien vive dentro de mí. I need him to take charge of me. Necesito que tome control en mí. I've been like your son preached, lukewarm. Yo he estado viviendo como tu hijo predicó, en tibieza espiritual. Tonight I need unity and urgency and unction. Esta noche yo necesito unidad, urgencia y necesito la unción de Dios en mi vida. I need to quit making God sick. Yo necesito parar de hacer a Dios enfermo en cuanto a mí. God spoke to my heart as a Christian. Pray for me. Dios habló a mí como cristiano. Podría orar por mí. Raise your hand. Por favor, levanta tu mano. Just hold them up all over the building. Hay muchas manos en todo el edificio, en todo el auditorio. Help us to do tonight what we glad millions of years from this night we did. Yo estaré más que encantado en ayudarte esta noche. We're bowed before the Lord. Vamos, estamos
postrado delante de Dios. The church started in a prayer meeting. La iglesia empezó en una reunión de oración. With people just like you. Con gente así como tú. Who had unity. Quien tenían unidad. And urgency. Urgencia. And God gave them unction. Y Dios le dio unción. Many of you said tonight. Muchos de ustedes esta noche. That's not true about me, but I want it to be. Eso no es verdad en mi vida. No es real, pero yo lo quiero. I'm going to ask you tonight to come and stand with your pastor. Yo te voy en esta noche a invitar a que te pare y venga aquí con tu pastor. And say by coming. Y diga al venir. God revive me and change me. Dios, avívame y cámbiame. And allow our church to be like the first church. Y deja que nuestra iglesia sea como la primera iglesia. And start that with me. Y empieza eso conmigo. Is that what you want? ¿Es eso lo que quieres? We're not singing a song. No estamos cantando un himno. We're not playing the piano. No vamos a tocar el piano. You leave your seat tonight and come. Deja tu asiento esta noche y ven. From all over this building, you step out and come and obey God. De todo aquí el edificio, tú puedes salir en esta noche y venir ahí también de tu asiento. We'll wait for you. Nosotros esperaremos por ti. Just come as close to the front as you can. Por favor, sigan viniendo lo más cerca aquí al frente que puedan para que los demás puedan pasar. Just keep coming if God has spoken to your heart. Si Dios habló a tu corazón, siguen viniendo, por favor. If you want people to be saved, you're going to have to obey God as a church. Si quiere ver personas salvas, gente salva, tú tienes que suplicar a Dios como iglesia. There are people in this building tonight still need to be saved. Hay gente aquí en esta noche que todavía necesitan ser salva. Your sin could keep them from God's son. Tus pecados pueden impedir que ellos vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Anybody else going to obey God tonight? ¿Alguien más quiere obedecer a Dios esta noche? Lord, I pray for these who've come. Help the pastor as he knows how to close the service. Señor, oramos por aquellos que han venido aquí con el pastor en la conclusión del servicio. Give him wisdom to do that. Que tú le dé mucha sabiduría a ellos para hacer lo que deben de hacer. As we're bowed before the Lord, mientras nos inclinamos delante de ti, Señor. There's some of you still in this building. You're not going to heaven. You're going to hell. Hay algunos de ustedes que están aquí en este edificio que van al infierno y no van al cielo. We love you. We want you to be saved. Nosotros te amamos y queremos que tú seas salvo. If you want to be saved tonight, si esta noche tú quieres ser salvo. If you really want to be saved before you go home. Si quieres en verdad ser salvo en esta noche antes de ir a tu casa. And you're standing by your seat. Y está ahí parado en tu asiento. You say, preacher, I do want to be saved tonight. Y tú dices, predicador, yo sí quiero ser salvo en esta noche. I want all my sins forgiven tonight. Ah, yo quiero que todos mis pecados sean perdonados en esta noche. If you're like that, would you look up at me? Si tú estás diciendo así, puede mirarme en esta noche, por favor. Just look up at me. We'll help you. Solamente ven al frente. We love you. Queremos ayudarte. Te amamos. Jesus wants you to be saved. Cristo quiere que tú seas salvo. If you're not going to heaven, si tú no vas al cielo, would you just step towards the back? Y te ha quedado ahí atrás. Somebody will meet you there. Alguien ahí te puede acompañar, algo, alguien puede reunirse contigo. And help you be saved. Would you go right now? Y te puede ayudar a ser salvo. Si quiere ir atrás también, puede ir ahora mismo y alguien te va a encontrar atrás. We're going to close the service. Nosotros vamos a cerrar el servicio, a terminar. Don't go home without Jesus. No vayas a tu casa sin Cristo. Just turn around and go to the back. Somebody will meet you. Si quieres ir atrás, solamente ve atrás y alguien te va a encontrar allí también.
pudiéramos seguir presentando la invitación. Pero todo ha sido dicho. ¿Estás seguro que quieres regresar a tu casa en la misma condición que llegaste? ¿Estás segura que quieres regresar a la faena de mañana en el trabajo? ¿Estás segura que quieres regresar a tu familia? Regresar allá de la misma forma que tú llegaste. ¿Estás segura que no necesitas algo especial de parte de Dios en tu vida? Aquí al frente, estimados hermanos, muchos de ustedes pasaron. Que no sea solamente una pequeña caminata al frente. Ustedes al estar aquí al frente están diciendo a Dios: Señor, este es el inicio de otra transformación más en mi vida. Me estoy poniendo a tu orden para tu servicio. Tú te estás diciendo al Señor: yo quiero ser ganador de almas. Yo quiero ser discipulador. Yo quiero transformar mi testimonio. Yo quiero botar de mi vida aquellas cosas que distraen a los inconversos de mirar a Cristo. Yo quiero ser parte de la unidad de la iglesia local. Yo quiero ser parte de esa urgencia de buscar a los perdidos, de ese sentido de urgencia de vida. Y estoy rogando aquí, oh Señor, por la unción de tu Espíritu. Definitivamente no quiero ser tibio. Es eso. Saldrás de aquí diferente. Mañana lo va a identificar la gente que tú eres diferente. Que algo te pasó esta noche. Señor, ¿qué más podemos hacer? Si tu Espíritu Santo no lo hace, ninguna de nuestras palabras podrá convencer a pecadores y a cristianos de una transformación de vida. Oh Señor, baja del cielo, visítanos, transfórmanos. He aquí mi vida, Señor, es tuya. Haz lo que bien te parezca. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Estimados amigos.